Hello students, welcome to our session. Let's begin with the date. Today is Thursday, October 1st, 2020. And today we are going to talk about jobs and occupations. Let's begin. Here on the board, we got some flashcards about jobs and occupations. Aquí en el pizarrón tenemos algunas imágenes sobre trabajos y ocupaciones. Here, for example, we have a fireman. Aquí, por ejemplo, tenemos a un bombero. Recuerden que deben de repetir el vocabulario después de mí. Fireman. Fireman. Bombero. Mail carrier. Mail carrier. Cartero. Teacher. Teacher. Maestra. Vet. Vet. Veterinaria. Carpenter. Carpenter. Carpintero. Doctor. 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 Taxi driver. Taxi driver. Chofer de taxis. Farmer. Farmer. Granjero. Cook. Cook. Cocinero. And here we get the descriptions about some jobs and occupations. Y aquí tenemos algunas descripciones sobre trabajos y ocupaciones. Let's pay attention. He is a fireman. He works in a fire station. He wears a uniform. He drives a fire engine. He helps people. Él es un bombero. Él trabaja en una estación de bomberos. Él viste un uniforme. Él maneja un camión de bomberos. Él ayuda a personas. He is a police officer. He works in a police station. He wears a uniform. He drives a police car. He helps people. Él es un oficial de policía. Él trabaja en una estación de policía. Él viste un uniforme. Él maneja un carro de policías. Él ayuda a las personas. She is a cook. She works in a kitchen. She gets up at 5 o'clock in the morning. She wears a uniform. Ella es una cocinera. Ella trabaja en la cocina. Ella se levanta a las 5 de la mañana. Ella viste un uniforme. She is a vet. She wears a uniform. She works in an hospital, in an animal hospital. She helps animals. Ella es una veterinaria. Ella viste un uniforme. Ella trabaja en un hospital de animales. Ella ayuda a animales. He is a footballer. He plays football. He works in a stadium. He wears a uniform. Él es un futbolista. Él juega fútbol. Él trabaja en un estadio. Él viste un uniforme. She is a nurse. She works in a hospital. She wears a uniform. She helps people.
Ella es una enfermera. Ella trabaja en un hospital. Ella viste un uniforme. Ella ayuda a persona. Ahora pasaremos a las actividades. Jobs and occupations. What do they do? Instructions. Match the occupation with the picture. Une la ocupación con el dibujo que corresponda. No todos los dibujos van a tener una ocupación a la cual tienen que unir. Solo van a ocupar las imágenes de estas ocupaciones que están aquí. ¿Ok? Vamos a unir. Siguiente. Complete the sentences with the words below. Completa los enunciados con las siguientes palabras. Estas que están aquí debajo las van a utilizar para completar los enunciados de abajo de las descripciones de los trabajos y las ocupaciones. En algunas palabras que están aquí podemos observar que tienen un numerito enseguida. Esas son las veces que ustedes van a utilizar esa palabra. Uniform, 3 veces. Help, 2 veces. He, 2 veces. Y así las que tengan numerito. Estas serían las dos actividades que vamos a entregar. Las pueden encontrar en su cuadernillo. Así que por favor me la envían al correo correspondiente de su grupo. Nos vemos el próximo jueves, chicos. Goodbye.